Una semana ya ha pasado desde estas imágenes, donde se ve a María Elcira Contreras, de 85 años, celebrando el Día de la Madre con su familia en Limache, momentos antes de que todo se convierta en angustia e incertidumbre. Y es que nadie entiende cómo este registro de esta mujer caminando por el estacionamiento del restaurante donde festejaban sea el último lugar donde se vio a María Elcira antes de su desaparición hace casi 7 días. ¿Cómo llegó allí y por qué? Son algunas de las preguntas que aún no tienen respuesta. Sentí una sensación tremenda de no poder hacer nada, mucho arrepentimiento de por qué no la dejamos un segundo sola. Pero fueron minutos. Como familia estamos consternados, estamos angustiados, con una sensación de intranquilidad terrible, de verdad lo que estamos pasando es muy terrible. Lo único que te puedo decir es que la prioridad para nosotros es encontrar a mi mamá, es todo lo que nos importa. La búsqueda de María Elcira está centrada en todos los sectores aledaños al restaurante. Este viernes pudo ser un día clave con el drenado del canal Waddington, donde se presume habría caído, pero los resultados no fueron los esperados, aunque esa zona se mantendrá como mayor foco de atención. Nosotros creemos que una de las hipótesis que se baraja es que obviamente el flujo de agua del canal podría haber arrastrado eventualmente a la persona por esta zona, y por eso no se está descartando ninguna hipótesis. Hoy día se está trabajando todas las alternativas. Si sale por la compuerta puede avanzar, no sé, 2, 3 parcelas tranquilamente. O sea, no es que abrió la compuerta y el cuerpo quede a 10 metros, no, porque sale con mucha fuerza. Ha sido una semana angustiante para sus familiares, quienes sin descanso continúan la búsqueda y solo esperan saber qué pasó con María Elcira y así encontrarla prontamente. Puede haber pasado que ella haya salido, quizás si salió caminando por arriba en algún sitio aledaño, pero la verdad es muy raro. Pudo haber salido quizás en un auto, pero también es extraño. La única pista que tenemos es la imagen de las cámaras, entonces eso es lo único concreto que hay. Por eso la investigación se ha dirigido hacia allá, porque no hay como una pista que pueda indicar que se pueda dirigir hacia otro lado. Diferentes equipos de rescate continúan las labores de búsqueda para encontrar a esta mujer de 85 años, de la que hace una semana no se sabe nada y su familia aún no pierde la ilusión de encontrarla.